Buenas tardes, muchachos. Buenas, buenas. Bien. A ver. Y muchachos, hoy vamos a continuar, ¿verdad? Donde nos habíamos quedado. Estábamos viendo métodos y numéricos para ecuaciones diferenciales basados en derivación numérica. O también hemos escrito obtenidos mediante derivación numérica. En esencia estuvimos viendo que, perdón, a ver, ahí está. En esencia estuvimos viendo que para nosotros crear o deducir un método numérico a partir de métodos de derivación numérica, lo que teníamos que seguir era una serie de cinco pasos. El primero de ellos, haciendo una pequeña recapitulación, era la discretización de la variable independiente. En este caso, pues estábamos analizando sistemas en una variable, así que, bueno, una ecuación en una variable, así que prácticamente era discretizar esa variable. De ahí pasábamos a la discretización del problema, que era básicamente plantear la ecuación diferencial, pero en lugar de en la variable, en cada uno de los puntos. De ahí, la siguiente era la elección de la fórmula de diferencias finitas y prácticamente el paso número cuatro era establecer cuáles serían esas diferencias finitas. Mejor dicho, el paso número tres es la elección de la fórmula de diferencias que aproxima la derivada y en el cuarto queda establecido ya la fórmula de diferencias finitas. Entonces, eso fue lo que vimos la última clase. El día de hoy vamos a comenzar en el paso número 5, el cual corresponde a estabilidad del método. Ok, entonces, ¿de dónde surge este concepto de estabilidad? En primer lugar, ya vimos que es perfectamente posible analizar que nuestro método converja a una solución. Es decir, que en la medida en el que nosotros hagamos el tamaño de paso cada vez más pequeño, vamos a converger a una solución. Ahora, nosotros cada vez que utilizamos métodos de diferencias finitas, usualmente intentamos expresar la solución en un punto y luego utilizamos aproximaciones en esos puntos para generar la solución aproximada en los puntos siguientes. Básicamente, para poner de ejemplo el método de Euler, el tradicional que estuvimos analizando la última vez, nosotros utilizábamos la aproximación en T sub J para calcular la aproximación en T sub J más 1. Eso recibe el nombre de método explícito porque en el mismo paso en el que planteo la ecuación en diferencias finitas para J más 1, yo lo puedo calcular explícitamente en ese paso sin necesidad de formar ningún sistema. Ok, entonces prácticamente yo puedo calcular Y sub J más 1 en el momento exacto en el que escribo la ecuación para en el tiempo T sub J más 1. Y ok, ¿qué sucede? Como en cada uno de los pasos yo utilizo la aproximación del paso anterior, pues entonces voy acumulando una serie de errores, ¿verdad? En el primer paso cometo un pequeño error de aproximación, de ahí en el segundo paso, aparte de cometer el error de aproximación que ya trae intrínseco el método, también arrastramos el error que cometimos en el primer paso. Y así con el tercero y todos hasta el último. Entonces, el concepto que nos ayuda a nosotros a poder controlar de alguna manera que todos esos errores no se acumulen tanto como para que al final, ya llegando al T sub M, que era el último nodo, cuando lleguemos a ese, ya no tengamos una suma de errores tan grande que difiera completamente de la solución. Entonces, ese concepto es el de estabilidad, es el de poder tener
controlados los errores que se van sumando, de tal manera que, a pesar de que se van agregando de cierta forma, no generen un error considerablemente grande en el último término. Entonces, ya luego vamos a especificar más explícitamente qué es estabilidad, pero esa es la motivación detrás del término. Entonces, de cierta manera, hay una especie de estabilidad en la transición de los errores. Ok. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a analizar este concepto de estabilidad? Que por cierto, como hay diferentes tipos de estabilidad y ese solo es uno, este se conoce como aestabilidad. Entonces, ¿cómo determinamos la aestabilidad? Bueno, para determinar la aestabilidad, lo que hacemos es tomar el primer ejemplo prototípico de los que vimos en la clase, el problema de decaimiento radiactivo. Entonces, aplicamos el método. Deducido en el paso 4. Al problema de decaimiento radiactivo. Ok. Entonces, ¿qué es este, verdad? Solo para tenerlo aquí a mano. Con y de 0 igual a alfa. Entonces, nuestras diferencias finitas que obtuvimos en el paso 4 lo aplicamos a este problema. Ok, entonces vamos a hacer ese proceso para el caso que teníamos, que era utilizando la fórmula de diferencias hacia adelante. Eso lo utilizamos para obtener nuestro paso 4 en la última clase. Entonces, permítanme. Ok, entonces nuestro paso 4 terminó prácticamente así. Es, en general, y sub j más 1 es igual a y sub j más kf de t sub j, y sub j, en general. Donde k es nuestro tamaño de paso, ¿verdad? Entonces, aplicándolo, el método a este problema, ¿qué vamos a tener? Pues que en este caso, nuestro f, esto es nuestro f, esto es nuestro f de t, y. No depende de t, pero esto es nuestro f de t, y. Entonces tenemos y sub j más 1, va a ser y sub j más k por menos r y sub j. Es decir, va a quedar 1 menos RK y sub j. Y aquí tenemos una sucesión geométrica. ¿Por qué una sucesión geométrica? Porque pues prácticamente cada término lo obtengo a partir del anterior multiplicándole una cantidad que es constante. El R es constante determinado del problema. Y el K es el tamaño de paso determinado al inicio de nuestra deducción del método. Entonces, todo esto es una constante. Así que esta recurrencia tiene por solución. O sea, cuando me refiero a la solución de la recurrencia, es expresar el valor de y sub j sin utilizar términos anteriores. Entonces, en este caso, por ser una o por formarse una sucesión geométrica, pues lo que se genera es esto: alfa por 1 menos rk a la j. Y eso debería de ser, si solamente eso. Y esto tiene que cuadrar con todo. Y sub 0 debe de ser igual a alfa. Entonces, cuando j vale 0,
me queda esto, me queda solamente el alfa. En cambio, para y sub 1, utilizando la fórmula de recurrencia que nos queda arriba, y sub 1 debería de ser 1 menos rk por y sub 0, que es alfa. ¿Qué coincide con este valor en j igual a 1? Y así sucesivamente con los demás. Entonces, tenemos esta solución para la recurrencia. Después de tener la solución de la recurrencia, ¿cuál es el análisis que hay que hacer? Bueno, resulta que nosotros ya vimos en la solución de este problema que era esta. Y de t igual a alfa e a la menos rt, ¿verdad? Entonces, si bien tienen una fórmula, tienen una forma bastante parecidas, está el alfa multiplicando la solución y de cierta manera la exponencial, si recordamos la serie de Taylor del exponencial, sí tiene estos términos así de potencia, ¿verdad? Así que de alguna u otra manera se puede decir que sí hay una aproximación por ahí. Esto no es tan ciencia exacta, por decirlo así, simplemente es una comparación visual, nada de medición, pero sí tienen algo que ver. Ahora, la cuestión es, aquí arriba, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito? Cuando t tiende a infinito, como el r ya se estableció que es positivo, pues el y tiende a cero. Entonces, nosotros esperamos como mínimo que esto, que representa una aproximación de la solución, también cumpla esto. Si no, ¿qué sentido tendría que mi solución aproximada se me explote al final, es decir, que se vaya para infinito y mi solución real no es de esa forma? No representa una aproximación fidedigna en todo caso. Así que nosotros necesitamos que esto tienda a cero. Requerimos que y sub j tienda a cero cuando t tiende a infinito, pero aquí no hay ninguna t, estas son las aproximaciones. Ah, bueno, pero en sí el t en la parte de la aproximación está relacionado con el j, porque el tiempo lo dividimos, o mejor dicho, todo ese t lo dividimos en t sub 0, t sub 1, t sub 2, hasta t, el que sea. Y estaba dado por j por k. Así que, básicamente, si t sub j es j por k, cuando t tiende a infinito, como esta es una constante, j debe de tender a infinito. Así que, cuando j tiende a infinito. Ok, entonces, a partir de aquí, el análisis es el siguiente. Como en este punto, pues nosotros vamos a analizar cuál es la injerencia del valor k, que es el único de todo lo que está escrito ahí que nosotros escogemos, y cuál es la injerencia del valor k en la solución. En práctica, o mejor dicho, la injerencia en esta relación. Porque este k es el único que podemos controlar. El alfa está dado por el problema, el r está dado por el problema. Entonces, claro está que si esta cantidad de adentro es mayor que 1, esto no va a pasar, no va a tender a 0. Así que realmente requerimos que en valor absoluto, esta cantidad de aquí que tiene exponente j sea menor que 1, menor o igual de hecho. Bueno, tendría que ser menor que 1, pero ya vamos a ver que el igual es permitido de cierta forma. ¿Ok? Entonces, eso nos abre las puertas a la siguiente definición, que es la definición ya formal de A estabilidad. Ok. La definición formal nos dice que si un método aplicado al problema de decaimiento radiactivo
produce una solución acotada, sin importar, y esta parte, de hecho, la voy a poner en azul porque esta parte es crucial. Sin importar el tamaño de paso, bueno, en este caso tampoco debería importar de R, ¿verdad? Entonces, sin importar el tamaño de paso. Ni el R. Sin importar el valor de eso. Entonces, el método es, o el método se dice que es A estable. Ahora, cuando solo en algunos casos del valor de K, el tamaño de paso, si se cumpla, entonces va a ser condicionalmente A estable. Entonces, vamos a ver, si el método produce una solución acotada. Solo para algunos casos o para algunos valores de K, algunos tamaños de paso, el método es condicionalmente A estable. Bueno, se dice que es, como es una definición, hay que decirlo así, que se dice que es condicionalmente A estable. Okay. Y pues cuando nunca o si nunca se produce una solución acotada, entonces es inestable. El método se dice que es inestable. Ok. Bien, entonces con esta definición ya podemos catalogar cómo sería el método de Euler. El método Euler convencional, que tiene por solución esta expresión de aquí. Entonces, como solamente para algunos casos del valor de K produce una solución acotada, entonces es condicionalmente A estable. Para ser más explícito esto, pues vamos a desarrollarlo acá. Para el método de Euler, que es el que surgió a partir surge a partir de la fórmula de aproximación de derivada hacia adelante, ¿verdad? Entonces, vamos a ver. Para el método de Euler, tenemos que sí y solo sí. Uno menos RK en valor absoluto es menor o igual que 1, se produce
una solución acotada. Ok, y eso perfectamente se puede analizar de aquí arriba. Ahora la cuestión es, con el igual, ¿qué sucede? Si esto de acá adentro resultase ser igual a 1, entonces, pues técnicamente la solución sería acotada porque sería una constante, ¿verdad? Entonces, seguiría cumpliendo esta definición. Y pues en ese caso lo que sucede es que si nosotros o sea, lo que nosotros queremos es que nuestra solución no explote, es decir, que no varíe demasiado. Pero si es la solución es acotada, de cierta manera, pues todavía podemos controlar ese error. Entonces, simplemente va a ser un método con mejor o peor error, pero sí va a ser estable todavía, porque se va a poder medir ese error. Y pues, pues técnicamente, si ya nos ponemos bien técnicos, ¿verdad? A las posibilidades, de hecho que esto sea igual a 1, lo de adentro nada más, lo de que esté elevado a la j, no es tan descabellado como uno podría imaginarse, porque si al final este problema lo resolvemos cuando r fuese igual a 0, pues sí quedaría. Pero bueno, el caso es que no precisamos exactamente de que se vaya a 0, sino de que con tal se mantenga estable. Obviamente, para este problema en particular, pues no habría forma en la que fuese igual a 1, a menos que r fuese 0, ya que nuestro tamaño de paso siempre es un número positivo. Entonces, pero tenemos eso. Okay. Entonces, bueno, de hecho sí hay una forma en la que podría ser igual a 1, porque solo estoy considerando el lado positivo cuando el lado negativo hay otro. Así que, si analizamos un poquito más esto, es decir, sería en este caso, ¿verdad? Y esto nos dejaría menos 2, menor igual que r, menor igual que 0, o sea, 0, menor igual que k, menor igual que 2 sobre r. Ok, entonces de hecho sí hay otra posibilidad en la que esto fuese exactamente igual a 1, que es este de aquí. Entonces, en ese caso, no tendríamos una solución que tienda a 0, pero sí una solución que sigue siendo estable. Entonces, permítanme. Bien, entonces prácticamente que estamos, que tuve que atender una cosita. Ok. Bueno, entonces este intervalo de valores de K en los que se mantiene estable, me parece que tiene un nombre y creo que se llamaría región de estabilidad, pero déjenme confirmarlo aquí con la teoría. No, bueno, en el libro no le ponen ningún nombre, no vamos a precisar entonces, pero sí, sería como una región de... Permítanme. Una región de estabilidad, más o menos. Esto es más, se parece bastante, cuando lo analizan así, al intervalo de convergencia de una serie de potencias, ¿verdad? Tiene bastante parecido a mi juicio. Entonces, sí pueden utilizarlo como referencia. Ok. Entonces, vamos a ver. ¿Qué más teníamos aquí?
Entonces, vamos a ver. Ok, eso es como un requerimiento que se le pide a la solución para por lo menos analizar que los errores no se van a ir propagando de cierta manera. La otra cosa es que si revisamos la solución del problema de decaimiento, nosotros tenemos que esta solución pues es monótona decreciente, ¿verdad? Entonces, nosotros esperamos que de esa misma manera nuestra solución también sea monótona y decreciente. Entonces, eso es un requerimiento extra, ya no forma parte del concepto de estabilidad, pero algunas veces, pues, uno requiere que algunos aspectos de la solución exacta se preserven en los métodos numéricos. Eso tiene que ver con métodos numéricos estructurados. Entonces, vamos a ver. Tenemos que la solución y de t igual a alfa y a la menos rt es monótona. Así que nosotros precisamos encontrar un intervalo dentro de este de aquí, o un intervalo o una región dentro de esta misma, en la que la solución también sea monótona. Entonces, podemos observar que si vamos a ver. Permítame. Creo que usted me. Ok, entonces podemos observar que sí. Consideramos esta región que está dentro de la anterior. No sería ya sin los valores absolutos, ¿verdad? 1 menos RK menor o igual que 0. En ese caso, que es equivalente, siendo el despeje a ver, menos 2 menor o igual que menos RK menor o igual que menos 1. Y esto quedaría 1 sobre K, menos, perdón, 1 sobre R era. Menor o igual que K, menor o igual que 2 sobre R. Que si tenemos esta situación, entonces la solución de la recurrencia no es monótona. Sino que, bueno, este iría pegado, sino que tiene un comportamiento oscilatorio, que tiene un comportamiento oscilatorio. Porque básicamente la solución que es esta, pues esto de acá adentro sería negativo en este intervalo. Entonces tendríamos que, bueno, de hecho, el cero no iría incluido. Entonces, en esa parte, pues iría alternando entre positivo y negativo, positivo y negativo.
Y pues sabemos que eso no es monótonamente, no es una, no es monótona decreciente, sino simplemente es alternante. Ya en valor absoluto, sí sería decreciente, pero sí sería monótona decreciente, pero no en este caso. Así que si nosotros requerimos que nuestra solución aproximada se parezca lo más posible a esta de aquí, entonces deberíamos de restringir la solución más allá de esta de aquí, de tomar tamaños de paso entre estos dos valores, deberíamos tomar tamaños de paso que también estén fuera de esta región, porque aquí en esta región no se comporta de forma monótona. Entonces, una fiel o un fiel requerimiento, no, mejor dicho, una fiel representación de la solución requeriría un tamaño de paso K tal que sería entonces que 0 menor o igual que K menor o igual que 1 sobre R. Entonces, vamos a ver, en este caso, escogiendo K de esta manera, o mejor dicho, teniendo en cuenta que la monoticidad de la función depende también de la elección de K, entonces sería un método condicionalmente monótono. Sería la palabra adecuada. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Okay. Entonces, esto implica que el método es condicionalmente monótono. Ahora, claro está que si un método ni siquiera es condicionalmente A estable, pues ni siquiera va, ni siquiera, o sea, si un método es inestable, ¿cómo vamos a pretender que sea monótono, verdad? Entonces, tiene que ser por lo menos condicionalmente estable para poder considerar monoticidad. Bueno, o sería monotonicidad, sería la palabra correcta. Monotonicidad, correcto. Bien, entonces, eso es un par de definición, una definición adicional. Entonces, bien, hay una cosita más que quería comentarles. Okay. Okay, otra cosa más es que en sí, vamos a relacionar este término de estabilidad con el que habíamos hablado antes en la primera clase, cuando les presenté exactamente el problema de decaimiento radiactivo. Ahí dijimos que Y igual a cero era una solución de equilibrio asintóticamente estable. Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo que estamos diciendo es, en esencia, que o mejor dicho, la estabilidad para lo que nos sirve es para requerirle al método que la solución y igual a cero sea por lo menos una solución de equilibrio. No necesariamente una solución de equilibrio asintóticamente estable,
porque para eso pues necesitaríamos, no deberíamos de admitir la parte de condicionalmente, pero sí es básicamente ese requerimiento de que por lo menos sea una solución de equilibrio. Entonces no estamos requiriendo que converja directamente a cero, sino que simplemente sea acotada, que eso significa que permanezca por ahí. Entonces solamente que sea estable en ese sentido. Entonces, si nosotros quisiéramos requerir que el método tuviese a y igual a cero como una solución asintóticamente estable, entonces deberíamos de quitar la palabra acotada y colocar que tienda a cero, una solución que tienda a cero cuando t tiende a infinito. Entonces, eso podremos resumirlo en un concepto nuevo y llamarlo estrictamente a estable. Entonces, vamos a ver. Voy a colocarlo aquí con un asterisco. Decimos que un método es estrictamente a estable si es a estable y yj tiende a cero cuando j tiende a infinito. Y bueno, técnicamente nosotros también podríamos definir si tendría, vamos, tendría algo de sentido definir condicionalmente estrictamente a estable. Vamos a ver. Podría ser, o sea, podríamos llegar a definir que un método es estrictamente condicionalmente a estable, pero como que los términos se contradicen un poquito ahí. Entonces sería condicionalmente o condicional y estrictamente a estable, pero como que los términos ahí son un poco complejos de entender en ese sentido. Y realmente en el texto tampoco lo mencionan, así que no vamos a definir una situación en el caso de que sea condicionalmente a estable. Pero bueno, entonces tenemos esta situación también. Igual son términos o terminología que en su debido momento vamos a requerir si la necesitamos. Entonces, tenemos esto. Ahora, ¿qué más? Bueno, lo que podemos hacer ahorita, en el tiempo que nos queda, es analizar la siguiente pregunta. ¿Por qué la aestabilidad se basa en un problema que aparentemente no tiene, o sea, no tiene algo que históricamente tenga que ver con los métodos numéricos? O sea, ¿por qué el problema de decaimiento radiactivo nos sirve para nosotros delimitar la estabilidad de un método? ¿Por qué precisamente es? Entonces, bueno, la situación es la siguiente. Vamos a ver. ¿Por qué el problema de decaimiento radiactivo? Entonces vamos a ver. Partamos de esto. Partamos de el siguiente problema. Que es como una generalización del problema de decaimiento radiactivo, porque tenemos d de y de t igual a una función que no depende de t, solamente de y. ¿Ok?
Entonces, supongamos que Y igual a Y mayúscula, con Y mayúscula constante, es una solución. De equilibrio. Asintóticamente estable. ¿Okay? Entonces, bueno, aquí faltó, por cierto, que el y de 0 sea igual a alta. Entonces, bueno, recordemos, una solución asintóticamente estable significa que básicamente cualquier condición inicial que esté cerca de este valor se va a quedar por ahí cerca y más aún va a converger a esto. Entonces, cualquier condición inicial que esté cerca de aquí, inicialmente va a quedarse cerca de esta recta y eventualmente cuando t tiende a infinito, pues va a converger a esta solución. Entonces, vamos a ver. Voy a definir aquí una nueva variable ahora. Sea b de t igual a el y de t, normal, la solución de esta ecuación diferencial, menos y, la constante de la solución de equilibrio. Entonces, prácticamente, si consideramos esto como un cambio de variable, lo que estamos generando es que y de t sea igual a b de t más y. ¿Ok? Entonces, de aquí, tenemos que, pues la derivada de y sería sustituido por esto, entonces nos quedaría derivada de b con respecto a t, pues como esto es una constante, se va a hacer cero la derivada, igual a f de b más y, b de t más y. ¿Ok? Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es hacer una expansión en serie de Taylor para f. Pues esto es igual a, sería primero f de y más b f prima en y. Más, y luego sería en términos b cuadrado sobre 2 con la segunda derivada, que pues prácticamente todos va a ir multiplicado por b cuadrado, luego por b cubo, así que toda esa expresión la podemos escribir como o de b cuadrado en la notación big O. Entonces, que pues esto aproximadamente, ¿verdad? Y nos va a quedar f de y más b por f prima en y. Permítame correr esto un poco para la izquierda. Esto último es una aproximación, pero con sentido, porque si estamos analizando una solución de equilibrio sintácticamente estable, pues entonces vamos a tener una pequeña variación alrededor de esta solución. Entonces se espera que la cantidad b sea una, o sea, si y está, lo escribimos de esta forma, como y solamente o está alrededor de esta solución de equilibrio, entonces b de t debería ser una función cuyos valores sean relativamente pequeños, a tal punto que b cuadrado en adelante sean cantidades, entre comillas, despreciables. Y para términos de aproximación, pues nos genere una buena aproximación. Entonces, tenemos esto. Ahora bien, entonces, sucede que
Como esta es una solución de equilibrio, eso significa que que f de y, vamos a ver cómo y igual a y mayúscula es una solución de equilibrio. De esta ecuación. Bueno, sería de esto. Entonces, esta expresión cumple esto. Esta solución cumple también esta ecuación. Pero como esto y es una constante, técnicamente lo que tenemos es que la derivada de una constante es cero, pero al mismo tiempo tiene que ser igual a f de esa misma solución. Así que técnicamente f de y mayúscula, que es una constante, debe de ser cero. Entonces esto se hace cero y lo que nos queda es que la derivada de b respecto a t es aproximadamente b por f prima de y. Entonces, vamos a ver. Okay. Ok, así está. Entonces, vean que esto es prácticamente el problema de decaimiento radiactivo, eligiendo R como menos F prima de Y. Aquí lo único que restaría es verificar que esta cantidad de aquí es positiva, lo que faltaría por verificar. Vamos a ver. Bueno, quizás no haga falta verificarlo, sino que simplemente en el caso de que fuese negativo, sería el mismo análisis, pero con el signo contrario. Habría que verlo, ¿verdad? Aquí todavía hay que darle un poquito más de pensamiento, pero el objetivo aquí era mostrar la similitud entre el problema en general y por qué el problema de decaimiento radiactivo. Y es que básicamente, si lo consideramos en general, pues podemos llevarlo aproximadamente a eso. Lo que sucede aquí es que pues el problema de decaimiento radiactivo tiene como solución de equilibrio a y igual a cero, que pues es una solución de equilibrio bastante, bastante adecuada porque básicamente es cero. O sea, no hay mucho más que decir. O sea, y igual a cero, en lugar de tener una constante aquí que podemos darle cualquier valor, simplemente lo hacemos con y igual a cero. Es como seguramente habrán leído en algunos lados, es como sin pérdida de generalidad, digamos que es cero. Así que prácticamente usamos el problema de decaimiento radiactivo porque sin pérdida de generalidad se puede hacer de esa forma. ¿Y dónde está la justificación de que no se pierde generalidad? En esta parte de aquí. Entonces, por eso básicamente que usamos la ecuación de decaimiento radiactivo. Ok. Y pues, bueno, básicamente eso. Aquí vamos a dejar esa discusión por hoy. Entonces, en la calendarización yo tengo planificado para el jueves ejercicios. Ese jueves pues vamos a hacer bastantes ejercicios como lo que hicimos aquí arriba, para determinar si los métodos son estables, condicionalmente a estable o inestable. En este caso, pues nos quedó condicionalmente a estable, porque dependía en qué valores escogiera el tamaño de paso. Entonces, vamos a hacer ejemplos en los que tenemos un método estable, sin importar el valor del tamaño de paso, y métodos que son totalmente inestables, es decir, sin importar el valor de K, siempre va a ser inestable. Entonces vamos a ver ejemplos de los dos tipos y otros ejercicios por ahí.
Entonces, los jueves vamos a tener una sesión de ejercicio bastante importante. Entonces, como hoy ya vimos prácticamente el último paso de los métodos de obtenidos mediante derivación numérica, pues ya mañana estaríamos listos para ver métodos obtenidos a partir de cuadratura numérica. Entonces, la idea va a ser más o menos la misma, solo que en lugar de utilizar aproximación de derivada, lo que vamos a hacer es integrar el problema y luego utilizar fórmulas de aproximación de la integral mediante cuadraturas. Entonces, eso para que vayamos preparándonos para mañana. En revisar, si no tenemos muy o no recordamos muy bien las técnicas de integración numérica, es para que le vayan echando un ojo, para que mañana solo la vengamos a aplicar. En particular, nos va a interesar el método del trapecio, nos va a interesar, vamos a ver, sí, la del trapecio, la del punto medio, la de Simpson, principalmente esas. Entonces, no sé si hay alguna pregunta que haya quedado todavía. Ok, entonces, listo, seguimos mañana. Tengan feliz tarde. Gracias, Luis. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias, Luis. Feliz tarde. Gracias. Gracias.